Ante los reiterados cortes de agua potable en nuestra comuna, esta mañana Río Negro Noticias tomó contacto con la empresa Sal, los cuales, mediante un comunicado, señalaron lo siguiente. El Sal pondrá en funcionamiento nueva red de distribución de agua potable en Río Negro, dado que en los últimos días uno de los sistemas de distribución de agua potable en la comuna de Río Negro, principalmente en la calle Balmaceda, ha presentado fallas en su operación. Los equipos de ingeniería se han trasladado hasta la ciudad para poner en funcionamiento una red paralela que terminará en pocos días con este problema. Si bien los equipos de emergencia de la sanitaria Sal han actuado con prontitud y respectiva coordinación que establece el protocolo de rigor, se trabaja en la habilitación de esta nueva red de distribución de agua potable instalada en el lugar en forma exclusiva y definitiva, evitando así fallas de este sistema de distribución. Esta tarde, Río Negro Noticias tomó contacto con Adrián Maldonado Guzmán, jefe de comunicaciones de la empresa Sal en Puerto Montt, quien nos respondió ante el requerimiento que hace la comunidad frente a estos reiterados cortes de agua en la ciudad. Primero que todo, lamentar y disculparnos por la molestia que podamos causar a nuestros clientes. La verdad es que siempre estamos preocupados de ir mejorando nuestro sistema operativo y de ir mejorando también de la mano de la coordinación que se puedan establecer con las autoridades, con la misma nuestros mismos clientes. Y eso es lo que ha ocurrido en Río Negro, que me gustaría destacar, porque la verdad es que ha habido una coordinación permanente con el municipio, en este caso con Mauricio Barría, que es el administrador municipal, con quien se reunió con nuestro gerente de operaciones, Fernando Llanes, estuvieron en terreno, analizaron la problemática y han encontrado una solución ya a este problema que va a quedar subsanado dentro de los próximos días. Se va a tratar de subsanarlo el día de hoy, sin embargo, de no ser así, dentro de los próximos días va a quedar subsanado. Esto porque se va a poner en funcionamiento una red paralela a la red que existía en calle Balmaceda, que efectivamente es una red que ha presentado fallas permanentes. Varias fallas ya. Sin embargo, se va a habilitar una nueva red que va en forma paralela, que había sido instalada y que se va a poner en funcionamiento terminando con esta problemática en forma definitiva. ¿Y para estos trabajos, Adrián, van a haber o van a existir otros cortes, pero esta vez programados? Efectivamente, por lo mismo se realizó la reunión el día de hoy en terreno entre el administrador municipal Mauricio Barriga y Fernando Llan, nuestro gerente de operaciones. Estuvieron en terreno analizando esta problemática, van a ser los intentos hoy en la tarde. De no ser así, esto se va a realizar dentro de los próximos días, pero en el transcurso de esta semana ya queda todo solucionado. Cuando hablamos de esta red, la verdad que es bastante extensa, por lo tanto creemos o asumimos que pueden tomarse uno o más días para poder dar esta solución en forma definitiva. ¿Esto sería cierto? A ver, la solución está a la mano, es una solución que ya estaba dentro de la planificación de Sal. Lamentablemente las fallas en este sistema de distribución nos han obligado a adelantar estos trabajos, pero no tomaría más allá de un par de días solucionarlo. Eso no quiere decir que van a estar sin agua durante varios días. Ya. Por el contrario, van a quedar con agua sin ningún problema, van a tener abastecimiento. El asunto está en que se tienen que hacer los análisis, los cálculos por parte de los ingenieros, y eso es lo que se va a tratar de hacer el día de hoy. De no ser así, va a quedar subsanado dentro de los próximos días, pero la gente va a tener su suministro sin problema. Eso quiero llamarlo a la tranquilidad. De igual manera, el gerente de operaciones de la sanitaria, Fernando Jung, ha establecido un conjunto con el administrador municipal de Río Negro, Mauricio Barría, una reunión de coordinación en terreno para analizar la emergencia y determinar acciones conjuntas. Mauricio Loyola, de Río Negro Noticias.